Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, esa cita que ustedes tienen con la vida saludable de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana con la repetición a las 5 de la tarde, ese momento para que ustedes se conecten con esos profesionales que nos van a entregar esa información para que usted todos los días vaya cultivando esos hábitos de vida saludable. No estoy sola, por supuesto, tengo que saludar a mi compañera Luisa Acosta, bienvenida, como siempre, hermosa esta rubia. ¿Cómo estás? Ay, tan bella, tú también estás hermosa, Manu. Feliz, feliz de comenzar una semana más, después de habernos recargado el fin de semana, feliz de estar aquí en el parque de Telemedellín, se siente la energía y definitivamente quiero comenzar esta semana diferente, Manu. ¿Sí? Porque, a ver, digamos que tenemos fines de semana que nos recargamos, ¿sí? Pero hay otros como que uno dice, me faltó y necesito estar como más presente, más consciente, ¿cierto? Sí. Como que... Me faltaron horas para ese descanso. Pero también hice otras actividades que normalmente hago y que dije, ve, qué chévere como descansar de otra manera. Pero me faltó ese... A mí también me faltó, pero hoy, desde que me levanté, yo dije, estoy agradecida con la vida, agradecida con Dios, con la Virgen, con todos, porque qué rico comenzar una nueva semana, compartir temas tan importantes como los que vamos a hablar hoy en Mi Parque, Tu Casa, para que ustedes también cambien esa energía, para que se empiecen a concientizar como del hoy, de la hora, agradecer. Y qué mejor manera que comenzarlo acá. Así es, entonces los invitamos para que ustedes se conecten con Mi Parque, Tu Casa. Como están viendo, estamos en otra parte del canal Parque Telemedellín. Aquí eso nosotros le llamamos La Gallera. Es un espacio muy bonito donde podemos también no solo hacer Mi Parque, Tu Casa, sino que también ven otros espacios donde hacemos yoga, donde nos divertimos bastante y realmente disfrutamos aquí también los empleados, la familia Telemedellín, de esos espacios que tenemos en este lugar a través de estos sonidos que nos dan la naturaleza. En este espacio podemos decir pues bienvenidos y ojo pues con los temas del día de hoy para que se conecten, línea telefónica 268-6033, porque vamos a hablar del mindfulness y lo vamos a enfocar en el tema del estrés, ¿cierto? Uh-huh. Entonces para que sepamos que si usted es una persona que se mantiene estresada, que se mantiene como apretada y que usted siente que los músculos y hasta los dientes los mantiene así apretados o cualquier situación lo estresa, ¿qué puede hacer y cómo el mindfulness le puede ayudar para este tema? Y además también vamos a hablar del cuidado de la visión, sí, de nuestros ojitos, de cómo todos estos días que nosotros pasamos pegados de las diferentes pantallas, cómo podemos cuidar esos ojos. Y tú eres experta en eso, Manu. Nos vas a ayudar también ahora con nuestro invitado. Pues experta, ¿cierto? Experta no, pero pues claro, me cuido mucho porque yo sí utilizo gafas, lentes de contacto, entonces trato mucho de tener esa salud visual. Y también vamos a hablar sobre la medicina integrativa. ¿Qué es esto? Porque estamos hablando, ya no solamente hablamos de la medicina tradicional, sino que ya hablamos de algo integrativo. Entonces vamos a tener también a un profesional que nos hable de este tema. Iniciamos de una vez, Mi Parque, Tu Casa, con esa frase del día que nos conectamos y ese mensaje que damos para el día de hoy. Respira, detente un momento y observa todo lo que ya has conseguido. Simplemente observa, agradécete y sigue tu camino. Estoy súper conectada con esa frase de hoy, mejor dicho, ser conscientes nos invita como a respirar, a sentirnos vivos y agradecer definitivamente. Así y por es. Eso vamos a comenzar con esta primera invitada que me encanta porque me va a enseñar hoy a manejar un poquito el estrés, pero a través del mindfulness. Ella es Elizabeth Giraldo, instructora certificada de mindfulness. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Eli. Pues primero hablemos que cómo así que certificada de mindfulness, porque ahora vemos y conocemos mucho que el tema pues lo abordan muchas personas y pues lo harán de una forma de querer ayudar y apoyar al otro, pero uh-huh, para eso hay una certificación para este tema. ¿Y qué es el mindfulness para las personas para que puedan empezar como a aterrizar este término, esta palabra? Mindfulness en realidad no tiene una traducción en español, es como estar atento a lo que sucede en el momento presente con la capacidad de suspender los juicios, darme cuenta de lo que sucede en la mente, lo que sucede en el cuerpo, lo que sucede en todo lo que me rodea. Y yo le añado un poco más y es estar presente desde el corazón, o sea, es tener también compasión conmigo mismo. Puede entrar dentro de la categoría de meditación. Nosotros a veces, por ejemplo, decimos deporte, es como un genérico, entonces juegas fútbol, juegas tenis,
Meditación, entonces puedes enfocarte en unos mantras, puedes enfocarte en una imaginación. Mindfulness es una de esas categorías. ¿Por qué certificación? Porque es una palabra que digamos es genérica, pero está dividido en muchos aspectos. Hay mindfulness para reducción del estrés, hay mindfulness en el deporte, hay mindfulness en la alimentación, en niños. Entonces la certificación es para esos programas específicos. Lo que decía, yo soy certificada en MBCR, que es Mindfulness para la reducción del estrés, y soy certificada en Search Inside Yourself, que es liderazgo consciente, y Mindfulness para las empresas. Elizabeth, eso suena como con un montón, como que tiene mucho por descubrir definitivamente, y que es una medicina. Inclusive ahí estamos viendo las imágenes que te lleva a sentir tranquilidad, paz, armonía. Hablemos entonces un poquito de cómo se diferencia de pronto esto de manejar el estrés a través de esta terapia. Sí, nació en la Universidad de Massachusetts en el 79 este programa específico de reducción del estrés, justamente porque se daban cuenta que había personas con enfermedades o con estrés crónico y no sabían muy bien ya qué hacer con ellas, cómo ayudarles. Entonces, con unas herramientas de contemplación me refiero a darnos cuenta de la respiración, de las sensaciones en el cuerpo, se empezaron a dar cuenta que el estrés se reducía. Y este programa tiene estudios desde 1979 que muestran los cambios no solo en el cerebro, sino también en la salud. Entonces es como digamos una herramienta de tercera generación. Pero también, pues ahí estamos viendo las imágenes y estamos viendo personas muy calmadas, en lugares muy silenciosos. Estamos viendo como el ideal que uno pudiera tener, pues para tener esa práctica, pero realmente en su día a día uno pues muy pocas veces tiene la oportunidad de estar en espacios tan hermosos como los que acabamos de estar, pero digamos, pues estamos aquí en el Canal Parque Telemedellín, estamos alrededor de la naturaleza, sentimos como el pececito está brincando y cómo está el pajarito, y podemos hacerlo ese proceso o ese momento de terapia y de hacer mindfulness, o necesito estar en posición de flor de loto y en un mat específico. O sea, ¿qué se necesita para hacerlo? Nada. Eso es lo bonito de mindfulness, no se necesita nada, o sea, solo se necesita tener la conciencia del momento presente donde estás. A veces estás al frente del computador, entonces es darte cuenta, tomar una respiración profunda y decir, por ejemplo, ¿qué es importante en este momento? ¿Yo qué estoy haciendo? Incluso cuando estás comiendo puedes practicar mindfulness, así que no hay que irse al Tíbet, no hay que ponerse una ropa extraña, no necesitas silencio. De hecho, yo muchas veces le digo a mis alumnos que cuando estamos practicando mindfulness, pues hay distracciones, y yo esos distractores los puedo utilizar. Por ejemplo, hay sonidos que yo categorizo como me gusta o no me gusta. Si en cambio simplemente digo, hay un sonido, lo escucho y lo utilizo incluso como un ancla para el momento. Los pájaros, hasta el señor que empieza a cortar la manga por la mañana, yo digo, ay, mira, está sonando algo afuera de mi casa, está un perro ladrando. Ahí estoy trayendo la atención al momento presente. Yo escuchándote, Manu, y lo que acaba de decir nuestra invitada, pues yo me voy a otro escenario, a ese del estrés que tenemos normalmente en el trabajo o de pronto las que somos mamás cuando son muchos niños en la casa. ¿Cómo manejar ese estrés? ¿Cómo de verdad silenciar un poquito la mente y entrar a hacer y a encontrar en el mindfulness una herramienta para lograr una tranquilidad? Lo primero es que te des cuenta cómo te estás sintiendo. Entonces, me doy cuenta que los niños me están estresando porque están ahora en la casa con un Zoom viendo la clase y yo tengo que hacer otra cosa. Entonces, me doy cuenta cómo me siento, lo siento en el cuerpo, tomo una respiración profunda, exhalo y relajo el cuerpo y digo, ¿qué es importante en este momento? Con eso hago algo que nosotros llamamos una pausa sagrada. La pausa sagrada quiere decir que yo aprendo a responder en vez de reaccionar. Por ejemplo, estoy en la oficina y algo me sacó la rabia y yo ya voy a mandar un email insultando a una persona, voy a mandar un email agresivo. Tomo una respiración, miro y digo, hago una pausa, ¿cómo puedo responder frente a esto distinto? Y así empiezas a reducir el estrés. Pero venga, eso funciona perfecto para las que son mamás y están como en el arranque de ir a regañar al niño, pero realmente el regaño no es, debería ser tan grande como cuando va con esa potencia porque viene cargada de otras cosas y puede ser calmar eso. Sí. Si hablamos de beneficios, decir qué es importante en este momento, respirar y ser consciente del momento presente, ¿para qué me sirve? O sea, ¿qué beneficios voy a encontrar? Pues aparte de hacer eso, que es un gran logro, ¿qué más podemos ver de esto? Mindfulness es una práctica, es decir, requiere un entrenamiento. No es que solamente por un momento que yo respire profundo ya, sino que yo voy entrenándome en eso. ¿En qué me ayuda? En que empiezo a ser menos reactiva.
O sea, yo empiezo a darme cuenta de las emociones, qué es lo que estoy sintiendo y no reacciono tanto ante ellas. Es decir, gestiono las emociones. Al gestionar la emoción, me puedo comunicar distinto, entonces mejoran mis relaciones. Reduzco el estrés porque me doy cuenta de antemano dónde está. O sea, yo de una vez me doy cuenta como, ah, ya tensioné acá, ya estoy haciendo así, ya fruncí el ceño, ya tengo los hombros así. Entonces, tengo estrategias para soltar ese estrés y no quedarme con él. Y de esa manera, también puedo entonces empezar a gestionar una manera de ser más compasivo conmigo. Entonces, como les digo, ayuda a reducir el estrés, a relacionarme mejor, eso obviamente mejora la salud y ayuda a yo vivir una vida más plena, más tranquila. ¿Has hecho en algún momento, bueno, meditación, sí, pero mindfulness, así como la práctica? No. La verdad, sí, que yo diga, en este momento estoy haciendo mindfulness, no. ¿Y qué tal si aprovechamos a Lisa para que...? Me encanta, hagámoslo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía, se puede hacer en cualquier lugar, pero hoy les voy a enseñar una práctica un poquito. Hay dos formas de practicar. Sí. Una forma es integrada, es decir, en lo que yo estoy haciendo en el día a día. Por ejemplo, me tomo un café, entonces siento cómo pesa la taza, lo huelo, me doy cuenta que sabe. Eso lo integro en mi vida cotidiana. Hay otras que son prácticas a las que yo les saco algo de tiempo, entonces voy a enseñarles una de esas. La idea es que pongamos los pies muy firmes en el piso. Vamos a estirar un poco la espalda, como si alguien nos estuviera jalando de un hilito de la cabeza. La espalda derecha, ponemos las manos así o ponemos las manos encima de los muslos y simplemente cerramos los ojos. Y tomamos una respiración muy profunda. Y al exhalar, relajamos los hombros, el cuerpo, dándonos cuenta de este lugar en el que estamos. Del apoyo de los pies en el piso. Y vamos a llevar la atención a la respiración. Notando cómo la respiración es un ancla al momento presente. Y tomamos tres respiraciones conscientes, es decir, dándonos cuenta que estamos aquí respirando. Y al exhalar, soltamos, relajamos el cuerpo. Al inhalar puedes decir, inhalo tranquilidad, exhalo calma y sonríes, como si estuvieras sonriendo con todo el cuerpo. Y abrimos los ojos. Eso es practicar mindfulness. Simplemente estar consciente. ¿Qué estamos sentiste? Respirando todos los días. La tranquilidad es... Dijiste algo que me quedó ahí porque lo estaba haciendo, es esa respiración consciente que normalmente no la tenemos ahí todo el tiempo, pues como que no, se vuelve siempre algo... Siempre estamos en automático, sí. O sea, siempre estamos como... Bueno, ni siquiera nos damos cuenta que estamos respirando y hacerlo pausado, uno siente como que automáticamente el cuerpo calma. Sí, porque se para el sistema nervioso central, ponemos como el parasimpático, que es el freno, es decir, relajamos el cuerpo, no estamos en el acelere constante en el que nos mantenemos y ahí nos damos un espacio para que la mente se aclare, se asiente y deje de ser la loca de la casa que está saltando al futuro y al pasado y se dé cuenta que aquí ahora está ya sucediendo todo. Ahí es donde nos perdemos. Esperamos mañana, cuando los hijos se gradúen, cuando los hijos ya vuelvan al colegio, cuando me salga un trabajo mejor, cuando tal cosa, cuando me alivie, si estamos con alguna enfermedad. Pero no, en este momento está pasando de todo. Si miramos alrededor, todo está sucediendo aquí y ahora. Aquí y ahora. Me gusta mucho eso. Y realmente, pues, queremos agradecerte por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por habernos entregado esta práctica. Redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar y dónde las personas pueden, de alguna forma, como lo decías, eso no es solamente de un día y se me olvidó, a la próxima semana lo hice, sino esa práctica que tenemos que hacer, así como ejercitamos el cuerpo, hay que ejercitar también la mente y hacer estos pequeños ejercicios que hoy nos dice. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Eli Giraldo B, de pequeño. En Instagram, ahí tengo toda la información y como dices, es un entrenamiento, entonces nosotros facilitamos entrenamientos semanales o intensivos para que las personas se conecten con ese momento y aprendan, como les digo, a vivir más plenamente. Es que vinimos aquí con un propósito sagrado que es ser felices.
Entonces, qué rico encontrar la manera de hacerlo. Así es, Elizabeth, gracias por acompañarnos. Definitivamente yo empecé diciendo que quería comenzar esta semana diferente, mano, y que quería hacerlo más consciente. Y pues qué mejor que iniciar con esta práctica tan bonita que nos regaló Elizabeth. Y mañana la va a hacer, y en la noche la va a hacer, y cada día ya se va volviendo parte de uno ese momento, y uno empieza a ser un poco más consciente cada vez, porque no sé si te pasó, yo escuchaba que los compañeros se movían, empecé a sentir más cosas porque estoy muy alerta, ¿cierto? Entonces ese momento de pausa. Eli, muchas gracias por estar aquí en mi parque tu casa. Gracias. Un abrazo gigante. Lo mismo para ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque tu casa y seguimos con más invitados, pues vamos a hablar precisamente del cuidado visual, de esa salud visual. Así que no se muevan, ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque seguimos con buenas recomendaciones y para eso está acá Natalia Castrillón. Bienvenida, ¿cómo estás? Manu, gracias, qué rico de verdad que nos reciben con tan buena energía en este programa, Mi Parque, Tu Casa. Es un saludo muy especial para todos y un saludo cargadísimo de muy buenas recomendaciones. Pasan los días, pasan los años, la vida nos va pasando fuertemente. A veces pensamos que simplemente el tiempo no pasa. Estamos bien, estamos en una misma línea, pero cuando empezamos a ver fotos, ahí nos damos cuenta que realmente el tiempo sí nos pasa. Total, eso es cierto. Nos pasa rápido cuando también vemos fotos y ya decimos, hay personas que no están en esta foto. Realmente el tiempo sí nos va pasando muy rápido y tal vez no nos damos cuenta. Y después de los 25 y de los 30, el tiempo sí empieza a cambiar y se empieza a notar esos cambios. Entonces, ¿qué tiene ese producto que nos va a ayudar mucho con ese tema? Muy cierto, y para eso iba. Incluso te iba a preguntar, ¿cuál es la parte del cuerpo en donde se puede reflejar más rápido la pérdida de colágeno? Que lo mires así, mírame y de pronto dónde podemos perder más fácil el colágeno. No sé, el rostro, la piel de la cara. La piel de la cara, la piel de las manos. Exacto, la piel de la cara es una de las partes del cuerpo donde más rápido, donde más se acelera la pérdida de colágeno. Resulta que cuando perdemos colágeno, pues estamos perdiendo la proteína más abundante de todo nuestro cuerpo. El colágeno está presente en los ojos, articulaciones, huesos, músculos. Está también en los dientes, en el pelo, en las uñas. Somos seres de movimiento todo el tiempo, necesitamos estar moviéndonos para todas partes, y si nosotros perdemos esa flexibilidad, pues fácilmente vamos a estar postrados en cama o absolutamente quietos. Cuando nos empieza a crujir la rodilla, cuando ya hacemos movimientos, cuando nos llaman y empezamos a voltear torso pegado del cuello o de la cabeza, ahí es cuando decimos, ya no me puedo mover como antes, no puedo mover solamente la cabeza. Esa pérdida de flexibilidad, cuando tenemos rigidez muscular, que sentimos que no podemos movernos con facilidad, eso es pérdida de colágeno. Manuel ahorita lo decía, a partir de los 20 o 25 años de edad, nosotros aceleradamente empezamos a tener esa pérdida de colágeno en donde nuestro cuerpo empieza a fallar. Llega Dominus Natura, porque es que es muy bueno también hablar de los problemas, pero traer soluciones. Dominus Natura es esa empresa colombiana, donde logra alianzas especiales y específicas con este laboratorio, en donde hacen una fórmula especial para todos ustedes. Traen este colágeno hidrolizado, el que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué pasa con esto? Sé que muchos de nosotros hemos escuchado que el ácido hialurónico solamente se inyectaba. Cuando hablamos de inyecciones en nuestro cuerpo, pues es algo que lo debe hacer las personas bajo supervisión médica y es algo muy costoso. El ácido hialurónico en Colombia solo se podía inyectar. Dominus Natura trae este colágeno hidrolizado con ácido hialurónico, el único colágeno en Colombia que tiene ácido hialurónico, pero para tomar. Miren, tiene una sola caja, tiene 30 sachets. Un solo sachet les va a traer grandes beneficios. Va a tener zinc, biotina, selenio, vitamina E, vitamina C y, por supuesto, colágeno. Miren, y ácido hialurónico. Es muy fácil de diluir. Simplemente tomamos un vasito con agua,
puede ser fría, caliente, lo que ustedes quieran. Lo disolvemos, se disuelve muy rápidamente, no van a quedar gránulos, no van a quedar grumitos. Se lo van a tomar con el jugo de su preferencia, con la bebida que ustedes más quieran. La recomendación que les hacemos es que no lo hagan con tinto. Es solamente esta recomendación, de resto con jugos de naranja, de guayaba, de tomate, con el chocolate, con lo que ustedes quieran lo pueden tomar. Deciden si es en la mañana o en la noche. Este es el colágeno hidrolizado. Hidrolizados porque nuestro cuerpo lo puede absorber perfectamente, se deposita en las partes donde lo vamos a necesitar. Colágeno hidrolizado de Dominus Natura con ácido hialurónico. La buena noticia es que ustedes ya pueden llamar para obtenerlo al 322-7172 o 300-448-8689. Si llaman ya mismo, si son de las primeras 30 llamadas, no se van a llevar una caja, se van a llevar tres cajas por 99.900 pesos, domicilio gratuito, se lo entregan hasta la puerta de la casa. 99.900 pesos, tres cajas de colágeno hidrolizado con ácido hialurónico, marcando al 322-7172 o 300-448-8689. Muy bien, quiero recordar entonces, ¿cuántos sachets voy a llevar con esta gran promoción? Se van a llevar en total 90 sachets, es un tratamiento para 3 meses, 30, listo. 30 y 30. Perfecto, ¿y eso me va a costar? 99.900 pesos, aprovechen porque una sola caja vale exactamente 99.900, y hoy se llevan las tres cajas por 99.900. ¿Pero a ese precio le vas a sumar el domicilio o me vas a regalar el domicilio? Les vamos a regalar el domicilio y además, ¿te parece algo súper bueno? Mira, a ver, las normas de bioseguridad se cumplen a la perfección, todo está totalmente desinfectado hasta la puerta de sus casas. Me encanta, perfecto. Entonces recordemos la línea telefónica, por favor. El fijo 322-7172 o el WhatsApp 300-448-8689. Tres cajas de colágeno hidrolizado de Dominus Natura con ácido hialurónico, 99.900 pesos. Me encanta, pesos. Nati. Te espero mañana para que sigas con buenas recomendaciones. Gracias, Manu, por recibirnos. Un abrazo gigante. Y seguimos acá con más de Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa, Manu, y venías de hablar de cuidarnos. Sí. Y vamos a continuar con esa palabra, cómo cuidar entonces nuestros ojitos, nuestra visión, y sobre todo porque ahorita estamos expuestos completamente desde muy temprano hasta altas horas de la noche, pues a todas estas pantallas. Y saben que pues Luisa es mamá, tu bebé tiene 2 años, sí, ¿cierto? Entonces empieza que ya pues no están asistiendo, entonces, pero ya empiezan las clases, las mamás preocupadas porque tienen que estar ahí atentas, pero entonces estamos exponiendo a los niños a varias horas. Cuando hablábamos que un niño de 2 años no debería estar tan expuesto a unas pantallas ni de celular, ni de computador, ni de televisión, y ahora es como imposible que ellos no tengan ese contacto. Exacto, entonces hoy precisamente pues vamos a estar con María Clara Jaramillo, ella es oftalmóloga y nos va a contar pues qué podemos hacer con esto y cómo podemos cuidar los ojos, porque pues no podemos dejar de trabajar los que están en teletrabajo y no pueden dejar de estudiar los niños que ya han empezado sus clases. Bueno, entonces en primer lugar sí es un tema que genera muchas inquietudes. Muchas veces en la consulta los papás siempre preguntan pues que si eso va a dañar los ojos de los niños, y la respuesta es que digamos que dañar los ojos como tal realmente no, es decir, las personas no van a quedar ciegas por la utilización de pantallas. Sin embargo, sí tiene algunos efectos nocivos sobre la salud visual a los cuales hay que prestarle atención, y son particularmente dos razones las que generan molestias al usar las pantallas, y son en primer lugar el hecho de estar enfocando todo el tiempo en una distancia corta. Antes, cuando los niños iban al colegio, pues miraban hacia el tablero, hacia el cuaderno, pero ahora todo el tiempo se trabaja en la misma distancia, y cuando hay que enfocar de cerca, el ojo tiene que hacer un esfuerzo muscular para poder cambiar el punto de enfoque. Entonces el hecho de estar utilizando todo el tiempo ese músculo que permite enfocar de cerca hace que hacia el final del día se genere sensación de fatiga, dolor alrededor de los ojos, cansancio visual, un poco de visión borrosa. Entonces para esto la recomendación es que cada 20 minutos de trabajo en visión cercana debe hacerse un descanso de 20 segundos,
para mirar un objeto que se encuentre a más de 20 pies de distancia. Lo recomiendan como la regla del 20-20-20. Entonces, cada 20 minutos de trabajo en pantallas debemos descansar durante 20 segundos y permitir que el ojo enfoque algo que esté lejos para que pueda relajar ese esfuerzo muscular. Y el segundo factor más asociado a los síntomas con el uso de las pantallas es que cuando uno está concentrado, sea en el computador o en el celular, se le olvida que tiene que parpadear. La tasa de parpadeo se reduce significativamente cuando las personas trabajan en pantallas. Entonces también es importante hacerse consciente del parpadeo, ya que si no, la lágrima se va a evaporar y va a producir ardor y molestias visuales. Eso es cierto. Saben que a mí me pasa que cuando estoy en el computador y entonces ya estoy como así y estoy súper concentrada en eso, hay un momento en que siento como si fuera a llorar, o sea, ardor y como si fuera a llorar, pero realmente ni siquiera es porque no he parpadeado ni siquiera la... no lo he hecho ni siquiera lo suficiente y empiezo a sentir que el ojo, ahí es cuando hablamos de un ojo, la fatiga de un ojo. ¿O qué podemos, como qué síntomas podemos como encontrar cuando ya sabemos, pues empezar a como a identificar que ya tengo que descansar, ya tengo que hacer una pausa y que necesito hacerlo porque ya el ojo me está pidiendo y me está diciendo, bueno, pilas pues que yo también me canso? Sí, no, pues de igual manera lo que había recomendado es que el uso de las pantallas no debe ser continuo, es decir, más importante que el tiempo total en el día es que se hagan pausas más o menos cada 20 minutos y media hora durante unos minutos para permitir que el ojo relaje el enfoque y permitir que podamos parpadear de manera consciente para volver a humectar. Lo otro es que se puede recurrir al uso de lubricantes oculares, obviamente recomendados por el oftalmólogo de confianza, dependiendo del tipo de ojo seco que esté predispuesta la persona, será el tipo de lubricante que se le recomiende, pero también esto ayuda mucho a que el ojo no se reseque durante el uso de pantallas. Y de manera importante, sobre todo en los niños, también es que el uso excesivo de visión cercana está asociado con el desarrollo de un defecto de gafas, que es la miopía. Ahora cada vez hay más gente que tiene miopía porque cada vez trabajamos más en visión cercana. Entonces esas pausas visuales para permitir que el ojo relaje el esfuerzo y enfoque algo que esté en la distancia es muy importante para prevenir esta entidad. Normalmente este tema, Manu y María Clara, pues las personas dicen, no, es que yo no tengo gafas, yo veo 20-20, te escuchaba y yo decía, nunca me cuido los ojos porque veo muy bien. Sí. Inclusive cuando me dio COVID, tuve una semana visión borrosa y yo dije, wow, ¿qué es esto? No, nunca lo había percibido así y qué importante que hoy, inclusive todos esos televidentes que están ahí conectaditos con nosotros, pues se enteren que realmente no es porque tenga problemas a la hora de ver o que necesito gafas, sino que hay que cuidarnos desde siempre y normalmente que estamos pegados de estas pantallas, pues hacer esas pausas a las cuales nos estás invitando. Y también es muy importante tener en cuenta que la luz emitida por las pantallas, sean celulares, computadores o televisión, engaña al cerebro y le hace pensar que todavía está de día. Entonces limita la producción de una sustancia que es la melatonina, que es importante para conciliar el sueño. Entonces la recomendación es que por lo menos 2 horas antes de dormirse no se utilicen estos dispositivos, ya que pueden hacer que se tarde la conciliación del sueño y que el sueño no sea tan reparador. Bien, si después de hacer estas pausas, que estás diciendo, cada 20 minutos de trabajo, 20 segundos de descanso, mirar hacia el horizonte, no me está sirviendo o no es como lo suficiente porque siento que mi ojo sigue cansado o sigue sintiendo el ardor, ¿qué debo hacer? Y además, algo que dijo Luisa me pareció súper importante y es que asumimos que estamos viendo bien y por eso entonces no vamos y no hacemos esa revisión con el profesional y decimos no, simplemente cuando me duela o cuando ya estoy muy cansada los ojos es cuando ya empiezo a notar que hay unos síntomas y debo acudir. Entonces, ¿cuál es esa alarma que debemos estar muy atentos para acudir ya en este caso que estamos hablando de este cansancio y de esta fatiga y del ojo seco? No, pues la idea realmente no es esperar como un signo de alarma para uno acudir a consulta, sino acudir de manera preventiva. En primer lugar, uno puede, digamos, no darse cuenta que no ve perfectamente bien si nunca le han revisado, porque uno ha estado acostumbrado pues, a ver así toda la vida, y de repente cuando va al oftalmólogo se da cuenta de que tiene la posibilidad de ver un poco mejor si se le corrige algún defecto refractivo que tenga, decimos astigmatismos pequeños. Por ejemplo, si ha visto que la corrección de defectos refractivos, o sea, necesidad de gafas, así sean defectos muy pequeños que pasan desapercibidos, durante el uso continuo de pantallas aumentan mucho la eficiencia y la capacidad de lectura de las personas. Y también, por ejemplo, la hipermetropía,
miopía es otro defecto de gafas que puede pasar desapercibido porque no resta nitidez visual, es decir, a las personas pueden enfocar bien, pero el ojo tiene que hacer un esfuerzo adicional, entonces son el tipo de personas que pueden tener más fatiga con la lectura y con el uso excesivo de pantallas. Y respecto a la parte del ojo seco, también la idea es prevenirlo haciendo las pausas para parpadear y utilizando de manera preventiva el lubricante ocular, y si no, manejarlo de manera temprana cuando aparezcan los síntomas, que son ardor, enrojecimiento, sobre todo hacia la parte del ojo que queda expuesta entre los párpados, y lagrimeo. A veces se preguntan por qué el lagrimeo en el ojo seco, y bueno, la explicación es que, digamos, es como si una crema de manos fuera muy aguada, es decir, que uno se la aplica y cuando la lágrima es de mala calidad no humecta el ojo y por el contrario puede escurrir. Entonces a uno le parece contradictorio un ojo seco con lagrimeo, pero realmente es uno de los síntomas frecuentes de presentación. Me parece genial todos esos tips que nos acabas de dar, pero yo quiero poner acá a mi compañera, tienes tu celular ahí, ¿cierto? Sí. La verdad, con sinceridad, no porque la doctora esté acá al lado, sí. Cuando si le vas a chatear a tu mamá para preguntar por tu hijo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué distancia coges del celular? Esta. Esa. Diríamos que ahí está bien. Sí, es una distancia adecuada. La idea, pues, es no aproximar demasiado el celular a los ojos, porque entre más cerca estén los objetos, es mayor el esfuerzo que tiene que hacer el ojo para poder enfocar y mayor la fatiga que va a ocasionar. Y ella dijo también algo ahora, y es sí. La luz. Normalmente tengo siempre muy bajita la luz de mi celular porque siento que me cansa. Claro. Esto es importante sobre todo en las horas de la noche, reducir el brillo de las pantallas, por lo que hablábamos, que toda esa luz puede dificultar la conciliación del sueño. Claro, pues yo que no tengo, pues que yo utilizo gafas, entonces yo a veces soy como, y empiezo, o quiero mirar de lejos y empiezo, yo, ¿quién es la que me está saludando? Entonces, bueno, precisamente hicimos acá un video en Mi Parque Tu Casa para que ustedes pudieran conocer a qué distancia deben de tener el celular, a qué distancia deben de tener el computador, porque es tan importante que los ventiladores y el aire acondicionado estén lejos de nuestros ojos, pues aquí les presentamos para que ustedes tengan una mejor salud visual. Distancias. El celular se debe usar entre 30 y 40 centímetros de distancia. Los computadores, entre 50 y 60 centímetros. Se recomienda usar el brazo para medir la distancia de la pantalla. Iluminación. Evitar al máximo los reflejos de la luz, sea de ventanas, luz natural o de lámparas. Aire o viento. Aires acondicionados o ventiladores evaporan las lágrimas, es decir, las secan. Evitar que la brisa dé directo en los ojos y usar gotas lubricantes si es la recomendación del profesional de la salud. Descanso. Los ojos son músculos que se fatigan. Debemos realizar pausas que nos ayuden a descansar la visión, como la dinámica 20-20, que consiste que por cada 20 minutos de trabajo miremos a distancia, o sea, lejos, 20 segundos, o por cada hora descansemos la visión 30 segundos. Maravillosas esas recomendaciones, porque hoy la invitación es para todos, porque no necesitamos gafas, no necesitamos empezar a presentar esos síntomas, como lo decía María Clara, para que nos empecemos a cuidar. María Clara, gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ti, por todos esos tips sencillos que nos diste hoy. Y ahí inclusive, estoy bien con la distancia del celular, Manu. Sí, yo tengo que hacer un mejor ejercicio de estar, pues como más, de alejarlo más, pero claro, como no veo, entonces lo que hago es como que necesito tenerlo más acá, entonces ser más consciente. Claro. Lo mismo le pasa a uno con los libros, ¿cierto? Porque empiezan como las hormiguitas, los libros, las letras así, pero bueno, ya, la consulta que se puede hacer. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y gracias por esas buenas recomendaciones. Bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ahorita vamos a conversar sobre medicina integrativa. ¿Qué es esto? ¿Por qué le puede servir a usted? Ya volvemos para que lo conozca. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con Mi Parque, Tu Casa, y seguimos con un tema que me encanta porque es integrar no solamente lo físico, sino todo el ser, Manu. Sí. Vamos a hablar de un tipo de medicina que realmente no conocía a profundidad, pues estudiando el tema me parece muy interesante y yo creo que es lo que todos estamos buscando ahora. Sí, la verdad, cuando tenemos unas
hay ciertas enfermedades que cuando uno llega a ese diagnóstico y te dicen, tenés una enfermedad, tenés que aprender a vivir con ella porque no tiene cura, ahí es cuando uno se le acaban como las posibilidades de curarse, de salir adelante, de seguir, pero ahí es cuando uno empieza a buscar también otras alternativas para poder curarse. Entonces, por eso saludamos a esta hora a Gilberto Restrepo, médico integrativo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy contento, gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Yo sí quiero comenzar con el doctor para que nos explique de una forma muy simple en qué se diferencia la medicina tradicional de esta medicina integrativa. A ver, básicamente la medicina es una sola. O sea, por eso para uno decir que hace medicina integrativa o cualquier otra medicina tiene que ser médico inicialmente, ¿cierto? Y no se trata de desconocer esa medicina, es más bien es integrarla, ¿cierto? A mí o a nosotros cuando dicen medicinas alternativas no nos gusta mucho la palabra porque alternativa es como una alternativa A y esto no es una alternativa A, esto es complementario, ¿cierto? Entonces la medicina integrativa lo que hace es, como lo dice el nombre, integrar, o sea, no nos olvidamos de todo lo que estudiamos en la universidad ni lo desconocemos. De hecho, muchos integrativos son ortopedistas, cirujanos, dermatólogos, o sea, siguen estudiando su medicina convencional, pero además empiezan a ayudarse de otras cosas. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver como vacíos, como huecos, como que el paciente quiere más, como que el paciente no se alivia del todo, como que, o sea, una cantidad de búsquedas que emprende uno cuando empieza a estudiar medicina que lo llevan hasta esto. No es para estudiar medicina integrativa, no es que tú digas, voy a estudiar medicina integrativa, no, es un montón de cosas que hay que estudiar. Entonces hay que estudiar lo que tú quieras, medicina funcional, medicina tradicional china, medicina bioreguladora, medicina ayurveda, o sea, muchas cosas, porque hay pacientes para médicos y médicos para pacientes. Yo lo escucho, Manu, y perdón, pero es como decir, no voy a ir a esa consulta donde solo me van a preguntar teléfono, nombre, dirección, qué estás sintiendo y ya, sino que va más allá. Sí, nunca he ido con un médico integrativo, pero siento que es eso lo que nos está diciendo. El tema es eso, o sea, el tema es que no es tratar al paciente como esta es la diabetes, esta es la hipertensión, esta es la enfermedad autoinmune, sino que esta es la enfermedad autoinmune en Gilberto Restrepo, en Pepita Pérez, en tal, ¿cierto? Y es todo ese montón de cosas, porque es que pensamos que aquí no venimos a enfermarnos y que la idea de un ser humano no es nacer para enfermarse, que es un montón de cosas y de disregulaciones que estamos haciendo y de cosas que hemos hecho mal que nos llevaron acá. Uno no se vuelve diabético hoy, hoy me dijeron que soy diabético, no, yo vengo con una disregulación desde hace mucho tiempo, que en la medicina convencional de pronto no la habíamos identificado porque esperamos a que el resultado esté malo para decirle es diabético, pero desde antes el paciente, si empieza a hacer revisión de su historia, empieza a sentir cosas desde hace mucho tiempo, cosas que uno decía, no, eso no tiene nada que ver, pero sí tenía que ver, ese dolor de cabeza que empezó hace 10 años probablemente tuvo que ver con eso. Entonces es simplemente es integrar todo eso, es conectarse con el descanso, con la parte espiritual, llámese Dios, llámese relajación que hablábamos ahorita del mindfulness, meditación, o sea, es conectar todas esas cosas porque no somos solo una enfermedad, sino todo un entorno, la familia y todas las cosas que están alrededor de eso. Si hablamos de esos elementos, pues claro, uno sabe que la medicina tradicional, cierto, que estamos diciendo que eso es integrativo, también ustedes utilizan otros elementos que ayudan a esa otra parte que va más allá del examen de sangre, donde está viéndose unos resultados, sino que ustedes utilizan también parte de la medicina china para llegar a esa posible, ese posible descanso o ese que ese dolor de alguna forma disminuya o que se vaya totalmente. ¿Qué utilizan ustedes? Eso depende mucho del enfoque de cada médico, ¿cierto? Entonces, como uno tiene herramientas, como escoger herramientas, o sea, inicialmente, si un paciente viene donde uno por primera vez, que casi nunca llegan pues virgencitos, sino que llegan toreados de todo el mundo y muchas cosas, uno empieza a hacer una historia común y corriente, o sea, convencional, no se imaginen pues allá la cosa extraña, sino simplemente exámenes, laboratorios, si hay que pedir más exámenes, se piden más exámenes para poder, porque, o sea, no desconocemos que somos médicos, ¿cierto? Y con esto también no se trata de solo la otra parte, o sea, si tienes un infarto, hay que hacerte un cateterismo, hay que ponerte un stent y eso no hay discusión. Entonces es todas esas cosas y dependiendo del enfoque, entonces no se trata de que sea, o sea, uno más uno, no, sino
uno empieza a tener una relación con el paciente y uno dice, este paciente se beneficia de medicina tradicional china, de una estimulación en unos puntos, este paciente se beneficia de cosas de medicina funcional, este paciente yo lo veo disregulado de pronto desde la medicina bioreguladora, con homeopatía, con ese tipo de cosas. Entonces, no es como una fórmula, sino que depende de muchas cosas. Y a veces los pacientes dicen, no, a mí me hacen un montón de cosas. O sea, por ejemplo, la medicina tradicional china que estimula ciertos puntos, uno hace una cosa a veces que se llama homeocinetría, que es en esos puntos, en vez de poner agujas, pone medicamentos homeopáticos. Entonces es una combinación. Entonces a esto va, es coger elementos de muchas cosas y hacerlo. Y los pacientes salen con, a veces con medicamentos y con fórmulas de medicina funcional, de medicina tradicional china, de medicina homeopática, o sea, de muchas cosas, y de medicina convencional, ¿cierto? Entonces es, no se trata de fórmulas, de que todo el mundo sale con lo mismo o es la misma manera de involucrarse con ese paciente, sino que depende del paciente y de la relación que uno establezca en ese momento y de lo que uno va percibiendo. Yo pienso que nosotros hacemos un 10 y el paciente es el que hace todo el resto, el 90% de su sanación y de su curación como tal. Doctor, digamos que este tipo de medicina es como también cambiar un poquito ese chip de esa medicina tradicional. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas? Porque no creo que todos los que llegan dicen, sí, voy a creer en que esto me va a ayudar a sanar este dolor, de pronto esta fatiga que tengo. Cuéntanos un poquito cómo el paciente. Es delicioso porque los pacientes, yo digo, llegan toreados, entonces llegan cansados, llegan en una búsqueda, ¿cierto? Uh-huh. Incluso los médicos que llegamos a esto, llegamos en una búsqueda. O sea, yo era de los primeros que decían, no, esto están vendiendo quién sabe qué cosa y estos echan agüitas y no sé qué. Y al empezar uno a meterse en esto, a estudiar, a ver que hay evidencia de todo lo que hacemos, que los pacientes se mejoran con cero efectos adversos, eso es pues gratificante, pues, porque es delicioso. Además, porque el paciente siente mejoría. Entonces uno hace cambios muy pequeñitos y cosas muy sencillas y el paciente empieza a mejorar y el paciente se va pegando a eso. Y como el paciente ya ha ido por muchas partes, entonces ya él está diciendo, bueno, miremos a ver cómo nos va. Y cuando empieza a tener resultados, es una maravilla. Muy bien. Doctor, si uno pudiera hablar de, yo sé que pues me podría mencionar muchas enfermedades, muchas dolencias o muchas situaciones, si podríamos mencionar algunas cuantas que usted ha visto, digamos, en el consultorio, que usted ha visto también con sus colegas, que ha mejorado con esta medicina integrativa, ¿cuáles podríamos mencionar? Todo lo que sea crónico, o sea, lo agudo también lo manejamos, pero las que están disregulados desde hace mucho tiempo, todas esas enfermedades, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, dolores crónicos, dolores difíciles de tratar. De hecho, yo empecé en esto, fue por una paciente con un dolor crónico, con opioides, pues con unas bombas conectadas a su cuerpo de opioides y no sé qué, y un día me dijeron, ve, ensayaste medicamento, es homeopático, no le va a hacer nada. Pues yo decía, eso es agua, eso no le va a hacer nada. Cuando la paciente me dice, es la primera noche que duermo en 3 años que estoy con este problema, ¿esto qué fue? Y ahí empieza uno a meterse y a estudiar y a buscar y es así. Entonces, es sobre todo como cuando están muy desregulados, es una palabra que utilizamos mucho, cuando han caminado mucho desde la enfermedad. Entonces, más que todo en las enfermedades crónicas, en dolores crónicos, lumbalgias difíciles de tratar, cervicalgias, fibromialgia. Todas las enfermedades crónicas es como el fuerte de nosotros. Maravilloso, doctor. Los que todos les hacen así como, ay, ya, otra vez viene la paciente de la fibromialgia. Vienen donde nosotros y empiezan a mejorar, pues, como de su... Todas esas personas que están conectados con nosotros a esta hora, que de pronto tienen todas esas dolencias, esos momentos que ya dicen, ¿qué más hago? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, pues yo tengo Instagram, que es @DrGilbertoLeónRestrepo, y también estamos en @AcentoBienestar, ahí pues de brazos abiertos, estamos felices de recibirlos. Esto nos ha hecho enamorarnos más de la medicina. Uno a veces empieza a perderse por la profesión, y esto, cuando los pacientes se alivian, pues esto hace que uno sea feliz, pues, y que disfrute mucho más ejercer esta profesión. Doctor, finalmente, esa invitación que uno le podría hacer a un paciente que, como usted dice, lleva mucho recorrido, que ha pasado por muchos especialistas y, claro, se vuelve una familia gigante, porque entonces está el internista, está el reumatólogo, está el neurólogo, y empieza uno a crear una familia gigante de médicos, y de alguna forma ustedes podrían llegar también a esa familia para
compensar, equilibrar todo lo que los medicamentos y todo lo que uno también tiene que trabajar desde el ser, desde la parte energética, porque todos somos energía y todo es energía y eso no tiene nada que ver con lo religioso. Entonces, la invitación que le podríamos hacer a estos pacientes. Mira, por ejemplo, nosotros, yo a ningún paciente le digo, suspende ese medicamento, quítate eso, no haga, no, o sea, es integrativo, no, no vas a dejar de ir donde el reumatólogo, no vas a dejar de hacer esto, no vas a dejar de hacer eso, pero vamos a empezar a hacer estas otras cositas que nos van a ayudar y ellos mirarán, y lo que pasa finalmente es que el internista empieza a quitarle medicamentos y se ve, está lo más de bien de la presión, ese azúcar está mejorando, empezamos a quitarles. Entonces, lo que yo les digo a los pacientes es, hay cosas para hacer, toquen puertas, busquen. Puede que yo no sea el médico, pero somos muchos. Y como les dije al principio, hay un médico para cada paciente y un paciente para cada médico. Entonces, es que no se rindan, pues, que hay muchas cosas por hacer. Doctor Gilberto Restrepo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan bonito que es Mi Parque, Tu Casa. A ustedes. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar acá. Esperamos conocer más de este tema y obviamente yo sé que esto tiene mucha tela por cortar, así que lo espero otra vez por acá en Mi Parque. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo. Muy bien. ¿Aprendió el día de hoy? Aprendí mucho. Me voy también con este tema para mi mamá que sufre de fibromialgia. ¿Sí? ¿Está bien dicho eso? Entonces, definitivamente, Manu, empezamos con toda esta semana. Así, con toda la energía, pero sobre todo lo que buscamos en el programa de hoy es buscar que usted se cuide, que busque esos médicos, esos profesionales que de alguna forma van a estar ahí dispuestos para que ustedes busquen ese equilibrio entre esa enfermedad que tienen, entre ese diagnóstico y empezar a cuidar también los ojitos. Si estamos tan expuestos, entonces, ¿cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo estar más en el tiempo presente? Así que por eso los invitamos a que sigan conectados con Mi Parque, Tu Casa, para que sigan aprendiendo mucho de esos profesionales. De lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, con repetición a las 5 de la tarde, Manu. Así esperamos es. Ahí conectaditos con toda la programación de Telemedellín. Muy bien, mañana nos vemos. Un abrazo gigante para todos. Chao, chao.